En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Supongamos un escenario típico. Una persona recibió a Cristo hace un año y desde entonces está siendo discipulada conforme a lo que enseñó Jesucristo y está aprendiendo a guardar todas las cosas que Jesús mandó a sus discípulos. El Espíritu Santo impulsa a la persona para que comparta su fe con otros y empieza a testificar de Cristo y de su fe en Él con todos sus familiares, amigos y vecinos. Y es usado por Dios para sanar a algunos enfermos. Empieza a descubrir y a fluir en algunos dones espirituales. Incluso comprueba el poder de Dios sobre los demonios y los espíritus inmundos. Se entusiasma al comprobar lo emocionante que es el Evangelio, pero no sabe qué más hacer. Aun cuando no lo sabe, ya se ha involucrado en la obra misionera, porque está aplicando los mandamientos misioneros que vimos en la lección anterior. ¿Qué debe hacer? Resumiendo, en pocas palabras, lo que vamos a analizar en esta lección debe preguntar a cada uno de aquellos a quienes ha testificado y ministrado si quisieran iniciar un discipulado con él. A los que respondan que sí, dedicarles el tiempo para empezar a enseñarles la palabra de Dios desde el principio, tal y como lo hicieron con él, con el propósito de repetir el mismo proceso que él está haciendo, y debe prepararse espiritualmente para los ataques, persecuciones y aflicciones que le sobrevendrán por causa del Evangelio, sabiendo que todas las cosas que le sucederán serán para su bien, para su crecimiento espiritual, a fin de que vaya siendo transformado a la imagen de Cristo. Si se mantiene fiel haciendo esto, el Espíritu Santo lo irá guiando paso a paso, de manera personal, y dirigiendo hacia su propia Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, «Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa». Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, «Ha ido a hospedarse con un pecador». Pero Zaqueo dijo resueltamente, «Mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea». Cuando Jesús entró en Jericó, se hospedó en casa del publicano Zaqueo, que se había enriquecido a costa de oprimir al pueblo. ¿Por qué se hospedó Jesús en su casa entonces? Porque a los ojos de Dios era digno, porque anhelaba con todo su corazón conocer a Jesús y escuchar su palabra. Eso es lo que hace digna a una persona, sin importar su trasfondo o su conducta.
Eso es lo que debemos buscar. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. El lugar donde nos hospedamos es clave, porque allí podemos discipular al padre de familia y, al salir de allí, para ir a otro lugar, queda allí establecida una iglesia en casa. Debemos concentrar nuestro tiempo en una casa y establecer allí una iglesia, que después repetirá el modelo y se multiplicará. Militarmente se conoce como cabeza de playa, y es una estrategia efectiva y probada para invadir islas y ciudades enteras. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella. Y si no, la bendición no se cumplirá. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien, ni se acobarden. Debemos ser amables, corteses, y saludar dejando nuestra paz. Aquí debemos usar el discernimiento espiritual y percibir si nuestra paz se queda allí o regresó a nosotros. La gente generalmente se entrega a Cristo más por nuestra amabilidad hacia ellos que por nuestras predicaciones o palabras. Si alguno no los recibe bien ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio, el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Recuerden lo que les dije. Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. En el caso de ir de casa en casa y ser rechazado por todos, entonces debemos hacer esto. Este es el último recurso al que debemos recurrir. El juicio contra Sodoma y Gomorra será más tolerable que para los que no creen en Jesús. Por eso el Espíritu nos convence del pecado de no creer en Jesús, que es el peor de todos. Más que la sodomía, homosexualismo, asesinato, etc. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Es muy triste ver que la gente del mundo es más sagaz que los hijos de Dios. Debemos estar alertas y usar el colmillo como la serpiente. Esto implica que vamos a poner todo lo que esté de nuestra parte para ganar a las personas para Cristo y acomodarnos y ajustarnos a ellos sin diluir el Evangelio ni practicar el pecado. Debemos ser discretos como la paloma. Esto implica que negarnos completamente al chisme, a la crítica, a las murmuraciones, para no dañar así la obra de Dios, y que lo que nos cuenten y los errores que veamos los guardaremos en nuestro corazón y los llevaremos en oración siempre a Dios. También implica llevar una vida modesta, sin ostentar ni llamar la atención, sino viviendo en el término medio.
tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. Vamos a tener oposición. Cuando predicamos el evangelio correctamente, solo hay dos reacciones: los que escuchan y creen, y los que persiguen y se molestan. Debemos estar preparados porque desde 1940 a la fecha han muerto más cristianos en el mundo por su fe que en todos los siglos del cristianismo. La persecución es una cruda realidad. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Bien saben, amados hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía, a pesar de la gran oposición, y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Bíblica e históricamente no ha habido avivamiento sin persecución y derramamiento de sangre. ¿Estaremos preparados ya para eso? Cuando eso llegue, no nos preocupemos por lo que debemos de hablar, porque el Espíritu hablará en y por nosotros. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Salomón escribió: el inteligente ve el peligro y se esconde, mas el tonto se queda y sufre el daño. Debemos obedecer a Jesús en este aspecto. Si nos persiguen al grado de querer dañarnos física o jurídicamente, debemos huir. Esto no es cobardía, es inteligencia, pues deja lugar y tiempo para que Dios obre, como cuando Jesús se escapaba cada vez que lo querían apedrear. Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. Cuando alguien quiere hacer daño a otro, planea su ataque. Jesús está diciendo en el contexto que ningún plan oculto permanecerá así, y promete que sabremos las maquinaciones de los impíos. Por eso no debemos temer, porque Dios nos hará saber con suficiente tiempo las acechanzas para poder tomar medidas y escapar. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz,
Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. Salomón dijo: Dios habita en la oscuridad. Esa oscuridad o tinieblas es el lugar secreto de Dios. David escribió: La comunión íntima de Dios es con los que le temen, y ellos harán conocer su pacto. Dios nos habla en lo secreto para que nosotros lo anunciemos a la luz, a los cuatro vientos. Mandamientos misioneros al llegar. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar digan, paz a esta casa. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan. Si alguno no los recibe bien ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones.